Antro.com. Hola y bienvenidos a Hechos con Estilo. Hoy un programa hermoso como los que todos hacemos todos los días, porque ustedes y yo tenemos una grandiosa cita aquí en el canal Tron. La alegría siempre de poder contar con ustedes es inmensa. Siempre venimos a esta cita con mucha motivación, con mucho esmero, con muchas ganas de aprender. Hoy vamos a tener un proyecto muy bonito. Vamos a ver una tabla de materiales para la segunda sección, porque la primera, pues Diego ha decidido regalarnos este otro tutorial. Así es que le damos la bienvenida a nuestro diseñador Diego Borges. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Feliz de estar aquí otra vez contigo, Omaira, y compartiendo con todo el público que nos asiste en la mañana de hoy. Vamos a hacer algo espectacular como siempre. Bueno, hemos decidido, la tabla de materiales habla de un vestido talego, pero nosotros vamos a hacer antes de eso otro vestido que ustedes apuntarán los materiales. Si quieren, nos vamos con la lista de materiales de nuestra segunda manualidad. Bueno, vamos a hacer el vestido talego y para eso necesitamos 1 metro 10 centímetros de tela en tejido plano. Necesitamos un pliego de papel bond para sacar los moldes, marcadores o lápices, colores, lo que tengan. Necesitamos también escuadras, un lápiz, tijeras y los moldes básicos que estamos trabajando. Eso para la segunda sección, pero nosotros vamos a darles un obsequio especial. Vamos a elaborar, si Gabriela me permite, en este primer momento. Diego ha querido obsequiarles este tutorial también, que es muy fácil. Entonces dijo, vámonos primero a lo fácil y luego nos vamos al segundo desafío. Cuéntenos, Diego, ¿de qué se trata? Bueno, es un chaleco en blonda que te puede servir para cualquier ocasión, para, digamos, ir a una reunión tipo ejecutivo, o también de pronto para ir a pasarla rico en un centro comercial. En fin, la idea es pues que hagamos esto como primera medida, y también quiero decirles que esto también es una prenda que les puede servir a las niñas que son talla plus, o sea, talla grande. Ay, qué bueno. Diego, yo me estoy transportando, ¿no? Pero usted lo ha hecho en blonda, pero si yo quiero de pronto en una fiesta lucir un straple largo, pero no quiero mostrar así como algo, me pongo, le cambio la tela y le pongo a este chalequito otra tela. Claro, sí. Entonces, lo ideal sería utilizar una tela que tuviera bastante caída. Exacto. Y que probablemente fuera transparente. Entonces estaríamos hablando de pronto de un crepé, de un velo Botticelli. En fin, de una blonda también, pero más elegante. Y vamos a quedar geniales. Sí, claro. ¿No es así? Muy bien vestidos. Sí, muy bien vestidos. Muy bien presentados. No se diga más y manos a la obra. Mire lo que vamos a hacer. Si quieres la vuelta. Mire lo que vamos a hacer en papel. Así es que para hacer este diseño, y además come bastante tela, ¿no? Bueno, se consume exactamente 1 metro de tela. Consume. Consume, sí, señora. Muy bien. ¿Listo? ¿Me dirás? ¿Podemos? Podemos, sí. Gracias. Bueno, entonces, como siempre, vamos a utilizar nuestros básicos. Vamos a colocar el molde de la espalda, dejando en la parte de abajo una pequeña distancia de más o menos 10 centímetros. Además que es muy fácil de hacer. O sea, esto, además de práctico, pues les va a gustar mucho porque es relativamente muy sencillo. Bueno, voy a dejar acá una separación de 4 centímetros. Y a continuación voy a tomar el molde del costado delantero, el cual inicialmente lo voy a acomodar en esta posición. Mire, lo uní por la sisa y dejé la separación de 4 centímetros. Pero como no se me olvida que esto es un chaleco, entonces necesito eliminar la pinza de la sisa para que no se me vaya a soplar. Entonces el paso siguiente será, voy a hacerlo muy despacio, subo hasta el piquete de la sisa, coloco un dedo en el punto del busto y giro el molde hacia abajo de tal manera que él va perdiendo en la sisa 2 centímetros para que el chaleco no nos quede soplado en la sisa. Ok, a continuación pues coloco el molde básico, no necesito colocarlo todo, solamente la parte superior, y entra en escena el tercer básico, que es nuestro centro delantero. Entonces
lo coloco en esta posición para completar el hombro, porque el hombro hasta ahora estaba incompleto. Ahora ya podemos decir que el molde está completo y ya teniendo eso, ya teniendo, digamos, la curvatura de la sisa, puedo entrar a ultimar todos los detalles. Por ejemplo, debería yo hacerle a esto un traslado de hombro. Entonces vamos a quitar 2 centímetros del hombro delantero y luego se los vamos a aumentar a la espalda. Esto con el fin de que el chaleco no se nos vaya a la parte de atrás, ¿no? Exacto, así que no empiece a jalar el chaleco de la parte de atrás. Sí. Muy bien. Bueno, por último, es un chaleco, vamos a modificarle la sisa. Vamos a quitarle unos 3 centímetros de la sisa y siendo un chaleco puedo tocar la sisa. Voy a bajarle a esa sisa unos 2 centímetros y voy a reconstruir la sisa. Recuerden que esto no va solo, esto va encima de otra prenda. Ajá. Uh-huh. Diego, dime. Voy a trasladar una curiosidad, dime, que los televidentes han hecho a través de nuestras, sí, redes sociales, y ya que estamos en este paso, perfecto, aquí hemos cerrado nuestra sisa. Sí, señora. Este cierre se hace solamente en la parte de adelante, en la espalda de atrás, en la parte de atrás, correcto, veo que no has hecho, sí, nada. Bueno, claro, ¿por qué es necesario cerrar la pinza en la sisa solamente del delantero? Porque en los moldes delantero está involucrado lo que es el busto, o sea, el seno, y él es el que genera ese tipo de problemas. La espalda no lo necesita porque prácticamente es una superficie plana. Plana. Entonces, por eso no vamos a tener esa dificultad. Qué bonita explicación y qué bonito que los televidentes puedan entender, claro, un poco más lo que estamos haciendo. Bueno, mira, ya estamos a un pedacito de terminar. Lo último que voy a hacer es, a partir del escote del delantero, voy a prolongar esto 45 centímetros. Obvio, el papel no me lo permite, pero le dejo la indicación, exacto, 45 centímetros. Arriba. Y vamos a bajar aquí 10 centímetros de la cadera. Y lo que vamos a hacer a continuación, pues es algo mágico. Vamos simplemente a unir esto. Aquí continuaría la curva. Y la idea es unirme con el centro diez de la espalda. Perfecto. O sea que en este momento ya nosotros vamos a quitarle esta curva aquí. Ya en este momento podemos decir que tenemos nuestro chaleco. Voy a señalarlo, uh-huh, rápidamente con la escuadra. Miren, aquí está, sí, la sisa, la sisa de la espalda, la del delantero. Y esto es lo que genera el bolero. Viene acá, termina acá y sacamos todo esto a doblez. Ajá, que se necesita para esto es un metro de tela. Con Diego Borges hay un lenguaje. El lenguaje lo vamos a estar aprendiendo poco a poco. Este lenguaje que él ha marcado acá, cada vez que ustedes lo vean, se llama doble. O sea, que vamos a cortar la tela doble. Estos tres globitos significa que ahí va doble. Entonces, un poco más explicativo para que todos ustedes digan, ma, pero que esos tres circulitos, ¿qué es que le pongo tres botones? No, no le vamos a poner tres botones. Ahí va la tela doble. Muy bien. Perfecto. Bueno, ya finalmente saquen los acabados. Miren, vamos a colocar el molde en su posición final y ustedes van a poder apreciar que, ajá, eso fue lo que nosotros hicimos. Vean, ahí eso está. Eso es. ¿Estamos? Sí, señor. Para este proyecto, vuelvo y repito, solamente con un metro de tela alcanza. Listo. Suficiente. Como acaba la tela doble, entonces quiere decir que sacamos, al abrirlo, dos espacios de estos. Perfecto. Esto tiene 75 centímetros de ancho. Ajá. Y 75 el otro lado, pues es 1,50. Es engañoso porque, uh-huh, la verdad yo creí que se iba a casi 2 metros de tela. O sea, se ve, sí, gigante. Claro. Pero con un metro exactamente les alcanza. Es suficiente. Perfecto. Ahora, usted le puede hacer las modificaciones que quiera, usted lo puede hacer más largo, ¿sí? Ajá. Usted le puede colocar mangas si quiere. Ah, o sea, si usted abre un poquito el espectro de posibilidades, usted puede hacer algunas ligeras correcciones aquí. Por ejemplo, no le cierre la sisa. Para colocar la manga. No, para colocarle manga. No le modifique los hombros. Uh-huh. Y simplemente conectas. Lo bonito de esta prenda es que tiene una sola costura. Mire, esta parte es la que se conecta con el hombro. Ajá. Mire, esta parte es la que se conecta con el hombro, o sea que usted no tiene que bregar con más costuras. Nada. Simplemente cierra el hombro, le hace un buen acabado a las sisas
y a todo lo demás. Y al orillo. Y ahí ya está perfecto. Si quiere, mostremos nuevamente a Gabriela para que ella... Aquí está nuestra modelo que hoy viene. Ella está sufriendo, Diego. Cada vez que hace programa, vamos. Diego, ella estrena, ¿no? Sufre mucho. Sí, claro. Ya. Bueno, miren que en la prenda no tiene añadiduras en ninguna otra parte. Miren, la espalda no las tiene, perdón. Debajo de la sisa tampoco lo hay. La única costura que, como les decía, es la del hombro. Y lo demás es darle un buen acabado a la prenda en el resto de las... Qué y bonito. Es una prenda hermosa que usted la va a poder lucir a cualquier hora y en cualquier momento y en cualquier ocasión. Claro, además también, así sea blonda, pero también algo tapa el frío. Si claro, la gente de pronto va para un aire acondicionado, una reunión con aire acondicionado, se puede colocar este chalequito, viste, elegante, y también va a atenuar un poquito el frío. Muy bien, nos vamos a nuestro primer corte de comerciales y venimos con el vestido talego que ahí quiero llegar. Ya volvemos. Listo, gracias. Otro diseño que vamos a elaborar hoy con Diego Borges. Ustedes ya saben que pues él tiene una página en internet. ¿Cómo es, Diego? Bueno, la situación se ha dado que a raíz de los programas, pues la gente ha solicitado que les enseñemos a hacer el molde básico y todo eso, pero un molde básico no se puede enseñar en un programa de media hora, es imposible. Entonces, por eso hemos abierto una página virtual para que todas las personas que quieran entrar pueden hacerlo. Y ahí va a estar publicado todo el tutorial de cómo se hace el molde básico. Claro, Diego, ¿y sabe por qué es difícil? Porque es que nuestras medidas son únicas. Claro. ¿Cierto? Sí, y además pues ahí van a encontrar tutoriales para hacerlo por tallaje y también para aprender a hacerlo sobre medidas. Ah, no, o sea, yo me voy a remitir a la página para que podamos trabajar muy bien. Listo. El vestido talego, usted dice que lo vamos a terminar... Ahorita que no pasó el tiempo, quiero retarlo. Bueno, listo. Okay. Muy bien. Bueno, queremos, recuerden que yo visito mucho, por mi trabajo, visito mucho páginas americanas y europeas en internet. Y ese es un vestido que está por estos días muy pegado, se ha vuelto tendencia. Entonces, vamos a explicarlo. Pero si ustedes se fijan, vamos a hacer un talego, no como el que siempre hacemos. Miren, observen acá, por favor, a la modelo. Y vamos a ir siguiendo la curvatura del busto, vamos a seguir la curvatura del busto, ¿sí? Y van a notar que la pinza termina ahí y no pasa. Sí, y entonces, viene la pinza más abajo de lo, como claro, de lo común y corriente. Correcto, lo que quiere decir que este es un solo básico, no son dos, que es lo que todo el mundo hace. ¿Todo el mundo qué hace? Corta el delantero del centro, delantero del costado, y ese es el talego que todo el mundo hace. No vamos a hacer eso, vamos a hacer algo diferente, algo especial. Bueno, puede ser que no sea más fácil, pero sí le va a dar distinción a su prenda porque es algo que no todo el mundo va a poder hacer. Y lo van a tallar, ¿no? Bien. Sí, lo vamos a entallar. Bueno, voy a empezar entonces... con colocando nuevamente el centro delantero. Este es un vestido talego tallado, porque pues yo me imaginé que era como esos saquitos que uno hace derechitos, pero este estaba pues más bonito porque viene todo talladito al cuerpo. Sí, la idea es que las señoras y todos los que están viendo esto pues lo puedan hacer en sus casas y gozarlo. Mire, el patronaje es algo que la gente tiene que disfrutar. Sí, claro. Y no lo disfrutan, lo sufren y eso es terrible. Pero bueno, vamos a disfrutarlo. Bueno, voy a hacer esto muy despacio para que todos lo puedan entender. Mire, voy a colocar el molde del costado delantero enfrente del centro delantero y de inmediato encuentro un problema. Y es que los dos puntos del busto están unidos. Entonces, si yo trato de trabajar con estos dos puntos de busto unidos, va a ser imposible que yo pueda entrar con las costuras para hacer lo que yo quería. Ajá. Ok, entonces la solución es la siguiente. Quiero que lo miren muy cuidadosamente y despacio. Voy a empezar calcando el centro delantero. Y voy a colocar un dedo en el punto de la cintura y voy a cerrar una pinza de un centímetro en la cintura. Y mire lo que va a suceder. Cuando yo cierre el punto de la cintura, inmediatamente los dos puntos del busto se separaron y ahora me permiten entrar con las costuras. Pero bueno, una solución y un problema. Entonces, empiezo a subir
una solución para ese punto. Una solución para este punto, pero tengo un problema. Uh-huh. El costado se me achicó un centímetro. Sí. Entonces voy subiendo hasta 10 centímetros por debajo de la sisa, marco el centímetro que perdí, regreso al punto del busto y esta vez recupero de nuevo el centímetro que había perdido y mire, logré ambas cosas. Ahora tengo de nuevo mi costado y ya tengo los dos puntos del busto separados. Pero no he terminado, voy a seguir. Voy subiendo por la sisa hasta llegar a la sisa. Y claro, esto es una prenda que no tiene mangas. Tengo que volver a cerrar la sisa, ya lo hemos hecho varias veces. Ajá. Entonces cierro nuevamente la sisa y en este momento ya yo termino de hacer todo el proceso y empiezo ya un proceso diferente de diseño de modas. A ver, voy a repetirlo ahí rápidamente. Mire, colocan el molde en esta posición, cierran el punto de la sisa, luego se paran aquí, abren el centímetro que perdieron, subo hasta la sisa y vuelvo y cierro. ¿Estamos? Bien. Bueno, muy bien. Y entonces, cuando ya yo llegué ahí, simplemente me dedico a ultimar detalles. Por ejemplo, para que me orme el busto necesito algo que se llama radio de busto. Voy a bajar 9 centímetros y hago una pinza de centímetro y medio. Eso es lo que me permite que el busto me orme perfecto. Voy a darle a esto un desahogo de 1 centímetro. Siempre que utilicemos corte princesa o francés, eso va a ser necesario. Bien, además... Perdón, Diego. Esta es la configuración, es corte francés. Ah, correcto. Sí, en esta, aquí estamos utilizando una configuración que se llama corte francés. Ajá. Corte francés. Recuerden que en el mundo del patronaje hay 8 configuraciones que usted debe dominar al derecho y al revés para que todo lo que se le atraviese usted sea capaz de desarrollarlo. Se nos había olvidado ese pequeño detalle para empezar. Bueno, gracias. Bien, vamos a terminarlo. Mira, sencillamente voy a subir de aquí del busto hacia arriba 16 centímetros por ambos lados del corte francés. Y a este lado voy a eliminar una pinza de, que puede ser de 2 o que puede ser de 3. ¿De qué depende? Del busto. Si la clienta tiene mucho busto, le elimino una pinza de 3. Si tiene muy poquito busto, le elimino una pinza de 2. Entonces, hago la corrección, marco el escote, que en este caso fueron 7, y hacemos la sisa. Ya sabemos que debemos pasar por encima de la otra sisa para tapar ese gordito que a nadie le gusta. Y en este momento prácticamente hemos terminado. Voy a darle el largo al vestido, el largo que ustedes quieran. Para este le dimos un largo de 25 centímetros. Lo entallé un poco. Bajé 10. Corrí 0.5, 1. Y este talego no sería lo que es si usted en la parte de abajo no le hace esa curvatura que está en todas las páginas. Qué bonito. De moda y que es lo que está de moda y lo que y está... Y mire tan sencillo, Diego. Y lo que está volviendo loquitas a las niñas que usan todas estas prendas. ¿Sabe por qué? Porque de todas maneras se le ve un poquito de pierna, ajá, se ven un poquito sensuales, claro, y no, se ven tranquilas. Exacto. Uh-huh. Y mire que solamente se le dio fue una pequeña abertura, sí, ¿no? Sí, exacto. ¿Baja 7 centímetros o sube 7? Subí 7. Subí 7 y el largo del vestido le di 25. 25. ¿Sí? Después de como vienen los moldes, perfecto, le dio 25. Bien. Bueno, lo más importante es lo que logramos. Mira, otra vez logramos un molde que va a salir al doblez. Y hemos logrado un molde además que viene completo, que viene en una sola pieza. Ah. En una sola pieza, no tuve que partir lo que es lo que todo el mundo hace hoy en día. Claro. Si logras aprender esta técnica, vas a poder trabajar unos talegos que, bueno, ya no lo puedo decir. Muchas personas lo van a poder admirar y ver porque van a decir, bueno, ¿y esto cómo lo hicieron? Sí. Okay. Toca que vean hecho. Falta la espalda. Bueno, falta la espalda, pero no, después de este corte de comerciales, ya regresamos. Estás bien. Muy bien, estamos trabajando hoy un vestido talego, un corte internacional para todas las personas que nos ven en ese momento y recordarles nuestra página en internet www.canaltro.com. También nuestro canal en YouTube, Hecho con Estilo Canal Tro. Bien, Diego, ahora nos vamos a hacer la parte de la espalda, ¿no? La parte de la espalda, correcto. Bueno, entonces voy a colocar el molde de la espalda en escena.
Y no, sí, bueno, si el delantero les pareció fácil, pues la espalda les va a parecer mucho más. Bueno, voy a marcarle a esto la pinza. Y el único ajuste importante que hay que hacer en la espalda es este, miren. Tan odiosos que son esos vestidos que tú te paras de lado y se ven colgados en la parte de atrás. Ay, sí, horribles. Bueno, para corregir esa situación, usted al molde de la espalda le baja 2 centímetros en la línea de cadera y esa nueva línea pasa a ser la nueva línea de cadera. Entonces, con ella usted escuadra y le aplica el largo al vestido y ya con eso, con esa situación, usted corrige ese problema. Diego, y así la clienta no tenga casi cola, ¿el vestido siempre se tiende a parar? Se tiende a parar siempre y cuando tú no le hagas esto. Sí, por pero eso, así si la clienta no tenga cola, sí, estos dos van hacerlo, porque van. Hay que hacerlo, listo. Hay que hacerlo. Incluso perfecto. Las que tienen mucha cola, entonces habría que abrirle una pinza por ahí de 3. Ajá. Pero 2 es para todo el mundo. Listo. Bien, aquí muy lo bien. Único que le hace falta entonces es entallar el vestido un poco, entrándole los 5, el centímetro. Mire que ahí inmediatamente se le ve la forma del cuerpo, de la cola. Correcto. Si yo les contara que algún día haremos de un trazo de una falda, perdón, de un trazo de pantalón una falda y viceversa. De un trazo allá de falda. Vamos a llegar pantalón. Aquí allá en esta sección, llegar, ¿no? Si lo permite, sí. Bueno, vamos a subir los mismos 7 centímetros y le hacemos la misma curvatura que le hicimos al delantero, porque eso es lo que está de moda. Bueno, y finalmente, yo acá voy a buscar la mitad del hombro. De la mitad del hombro voy a correr 2, trazo una diagonal y esa diagonal me va a servir para diseñar el escote de la espalda. Simplemente le subo 11 centímetros, trazo la sisa y un escote de 15 centímetros para la espalda, el cierre. El cierre invisible hasta 13 centímetros después de la cadera y ya. Perfecto. Ese es el molde de la espalda. Sencillito. Sí, sumamente sencillo. Bueno, pero es que aquí no termina el cuento, Diego. Esta es la parte de afuera, lo que vemos. Pero usted nos ha enseñado que todo vestido debe ir forrado para que tenga cuerpo. Correcto. Una prenda que ustedes quieran que se vea de calidad, así sea la más sencilla, hay que forrarlo. Entonces, ¿cómo elaboramos el forro? Bueno, el forro, la gente cree que el forro es algo diferente, ¿no? El forro es lo mismo, simplemente que los forros se sacarían 5 centímetros más cortos y con las mismas curvaturas. O sea, ¿estos moldes me sirven para sacar el forro? Exacto, esto lo corto 2 veces, una vez en tela y una vez en forro. En este caso, como la tela tenía un poquito de estiramiento, lo forramos con una tela que se llama Turín. Sí. Pero un vestido con una tela más elegante, por decir alguna seda italiana, preferiría forrarlo con un satín. Aquí hay algo que creo que, Gabriela, si puedes venir un minutico, contémosle a la gente secretos de la alta costura para que ellos sepan. Mire, es terriblemente feo cuando la costura del vestido se ven los turupes de la costura interna en el vestido. Sí. Fíjese usted que en la prenda no se ve absolutamente nada de eso. Y eso es porque nosotros no fileteamos las prendas. ¿Sí? Las costuras van abiertas y para que la prenda, la costura se mantenga así como se ve, nosotros colocamos encima de la costura una tirita de un material que se llama 2020, que es una entretela. Primero planchamos, ¿no, Diego? Correcto. Planchamos, abrimos costura. Cortamos una tirita de 3 o 4 centímetros de 2020 y la ponemos encima de la costura. Y por eso usted ve que el acabado de la pinza es perfecto. Es perfecto. Exacto. Sí. Detalles y secretos que les vamos contando. Qué bonito, ¿no? Costura. Sí, qué bonito. Y bueno, también agradecerle a Gabriela porque ha venido, siempre ella viene con gusto a modelarnos la ropa que elabora Diego. Han dicho que es muy seria, ¿no, Gabriela? Eso, así. Recordemos que Gabriela es hija de nuestro diseñador. El parecido lo dice todo. Diego, muchas gracias. Bueno, por... muy amable. Sí, se parecen bastante, ¿cierto, Diego? ¿No le han dicho? Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias por haber venido, Diego, y de verdad que hemos aprendido muchísimo. Y yo diría a todos ustedes que podemos hacer una dinámica. Ustedes pueden ir colgando en el Face mío, en el Face de Diego, los diseños que ha hecho con nosotros. Y a final de año les vamos a dar una tarjetica como el reconocimiento
que usted ha elaborado las alta costura con nosotros, hecho con estilo, a fulana de tal, por haber realizado tantas prendas. No sé si les gusta, para que ustedes empiecen a colgar estos diseños con nosotros. Diego, muchas gracias. Bueno, muy amables a todos, muchas gracias de verdad. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos mañana con más proyectos aquí en Hecho con Estilo.